Aparentemente por la percepción que está dando en torno a su momento deportivo. Veamos esta publicación, la tenemos del día de hoy, ¿no? Paolo Guerrero descendió a segunda división, mala temporada, dice Guerrero, solo estuve aquí 4 meses, el equipo estaba en zona de descenso. ¿Quién entiende a alguno de mis compatriotas por qué tanta mala onda conmigo? Bueno, parece que Paolo Guerrero percibe que hubiera mala onda contra él. A ver, tenemos otra publicación, me parece. Ahí está. Le escribe a un seguidor. Dice, no tienes idea de nada, brother. Más bien, una pena que repite lo que algunos dicen, que se dejan manipular por algunos comentaristas. Para hablar hay que ver, analizar. Si dices que mi ritmo de competencia no es para jugar en el campeonato brasileño, están las estadísticas de cuánto corrí, cuántos piques hice y compararlo con un joven de 20. Pero hablar de esa manera, dice las cosas con tanta seguridad, es de locos, no sabes nada. Una pena que haya gente opinando de la situación cuando no hacen análisis. Más abajo, simplemente es envidia que los hace reaccionar así conmigo. Solo quería demostrar y hacerlos ver que hay gente mala leche conmigo. Bueno. Bueno. Paolo Guerrero estuvo 10 partidos en Avaí. 4 de titular, 6 de suplente. No marcó un solo gol. No dio una asistencia. Y estuvo lesionado en los últimos partidos. Por lo tanto, estando él, nos parece, es mi opinión, y lo digo en primera persona para no involucrar tampoco a mis compañeros en Willax Deportes, que es evidente que un jugador que está próximo a los 39 años y que no terminó de recuperarse del todo bien de su rodilla y que no pudo estar en los últimos partidos, no está en ritmo de competencia. Que no se ofenda Paolo Guerrero, no tiene nada que ver con algo personal. Lo que creemos es estrictamente deportivo y futbolístico. Más allá de lo que pudo hacer, de los piques que dio, del esfuerzo que puso, su ritmo competitivo ya no es el mismo. Y es complicado que vuelva a hacerlo si no supera del todo sus problemas articulares. Esperemos que sí. En todo caso, por lo menos la opinión que nosotros damos no encierra nada personal con Paolo Guerrero. Willax Deportes Out of Context, una goleada histórica en Copa Libertadores por lo abultado del marcador ante un calificado rival, Cristal 4, Rosario Central 1.